Nos vamos a Jalapa en vivo. Paco, adelante. ¿Qué tal, don Antonio? Buenos días. Un saludo a Carolina, un saludo a todo el estado de Veracruz. Fíjate, don Antonio, que el día de ayer ya el Congreso local aprobó pues una de las ternas para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y fue el señor Luis Fernando Pereira Escamilla quien fue aprobado para ser, repito, el nuevo titular. Vamos al reporte con Pedro Morales, Luis. Fernando Pereira Escamilla fue designado por el Congreso local como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo 2011-2016. Con 34 votos a su favor, 15 votos para Namiko Matsumoto Benítez y ninguno para José Luis Sáenz Álvarez, se definió la terna presentada por la comisión encargada. Quienes constituimos la comisión tuvimos un comportamiento lo más justo y apegado a derecho y a la objetividad. De esta manera asumimos un criterio siempre presidido por la imparcialidad y la objetividad, y así hicimos la selección. Quienes votaron a favor de Namiko Matsumoto fueron 13 diputados del PAN, Rogelio Franco del PRD y Armando Méndez de la Luz de Convergencia. A favor de Fernando Pereira Escamilla votaron los 29 diputados del PRI, los 4 diputados del PANAL y la perredista Brenda Abigail Reyes. A favor de la experiencia, a favor de alguien que tenga la capacidad de armonizar a los grupos sociales en materia de derechos humanos. Cabe destacar que ningún legislador ni grupo legislativo ocuparon la tribuna para pronunciarse a favor o en contra, por lo que no hubo debate sobre este tema. Con imágenes de Esteban Pérez, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.